Hola, Víctor y adictos a las motos. Bienvenidos a un nuevo video. Miren, estoy aquí en este local de CF Moto a los tiempos que veo en este lugar. Entonces, muchachos, ya saben que soy en tal estado para que no me estén diciendo en mensajes yo dónde es ese local y después me olvido responder. Así que por eso se los digo siempre. Pero, muchachos, miren, el día de hoy me encontré con esta niña que, bueno, si no saben cuál es una CF Moto GT650. En un video en TikTok ya subí algo sobre esta niña, pueden verlo allí. De hecho, al momento que estoy grabando esto ya está publicado, así que para estar al tanto, al día de lo más nuevo, pues en TikTok pueden verlo antes que aquí en YouTube. Pero bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de esta niña de aquí, la CF Moto GT650, una motocicleta, la verdad, con un estilo deportivo bastante carenado, eso sí. Y lo que sí, el colorcito se mantiene el que identifica a CF Moto. Así que, muchachos, ya saben, como siempre, si quieren conocer el precio, ficha técnica, características y mucho más, pues están en el video correcto. Quédense hasta el final y lo van a averiguar. Así que, adictos y adictos a las motos, vamos con el video. A ver, muchachos, les diría vamos a empezar por aquí, pero no, esta vez voy a hablar desde el corazón, que yo sé que muchas personas quieren saber cuál es la potencia de esta moto, y en realidad tengo aquí cerquita esta de aquí, que es la MT650, así que a ver, me van a decir, ¿hay alguna diferencia entre esta moto y la de acá? Y bueno, más allá de lo estético, no hay diferencia, porque es del mismo motor del MT650 que le han metido acá, es del mismo chasis, misma suspensión, todo. Solo que esta de aquí tiene su carenado. Así que, muchachos, en realidad, el mismo motor, un 649, capaz de generar 70 caballos de fuerza y 62 Nm. Así que, bueno, muchachos, veámoslo aquí de cerca cómo está. Esta moto es obviamente inyectada, ABS de Bosch, tiene doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro, un total de 8, ya que son 2 cilindros, una compresión de 11.5:1, que, como repito, les genera 70 caballos de fuerza, 9000 RPM y un torque de 62 Nm a 7000 RPM. Así que, como digo, esas son las mismas características que de esta. Así que, bueno, muchachos, una vez que hablamos ya del motor, ahora sí, vamos con los detalles estéticos, con los detalles de esta parte de los plásticos. Entonces, tenemos aquí este enorme parabrisas en acrílico. La verdad es muy grande, o sea, cuando digo que es bastante grande, no les estoy mintiendo. El logo de CF Moto, muy conocido. Los espejos que tienen aquí, el grabado de CF Moto. Tenemos de aquí este par de ojos de ángel, como pueden apreciar, que son LED, o sea, toda la moto es con iluminación LED, pero aquí abajo también tenemos otras farolas, así que doble luz, eso está muy bien. Direccionales que son LED, guarda el lodo delantero en plástico, y algo que a criterio personal no me convence es que tenga esta suspensión convencional, que no tenga unas telescópicas invertidas como la MT650, porque estas, si bien son de 43 milímetros, pero no son invertidas.
De cualquier manera, muchachos, en su parte delantera tenemos esta llanta de la marca Metzeler. Es una 120-70-17. Es una llanta tubular sin cámara, así que en caso de ponchadura es mucho más fácil de reparar. Tiene doble disco de freno, como pueden apreciar, uno de este lado y uno del de allá, que está mordido cada uno por una pinza axial de la marca J. Juan, de dos pistones. Y también tiene ABS Continental. Y pues de este lado también se lo puede apreciar, ¿no? Aquí tiene su reflector, escrito ABS. El carenado muy abundante en este estilo de motocicletas. Les cubre súper bien, ¿no? Porque hagan de cuenta que su pie en esta parte y va súper metido con aquí, entonces todo les cubre. Y bueno, muchachos, aquí está su enorme radiador líquido. Obviamente es una moto refrigerada por líquido, por refrigerante. Aquí tenemos los cilindros, que ya hablamos de ellos. El embrague, porque esta moto tiene embrague antirrebote. El ojito para ver el nivel de aceite. Aquí nos tiene la bayoneta para poner el aceite. Pedal de freno posterior, posapiés, bomba J. Juan. Suspensión posterior, que es regulable la parte de la cimbra. Es una suspensión con gas, con un diseño a lo italiano, como pueden apreciar. Acá abajo tiene su enorme catalizador. Tiene su tubo de escape, el otro posapiés. Y por aquí tenemos estas barras, que son para poner unas maletas, ¿no? Allá tenemos una versión que está con maletas en negra. Y bueno, muchachos, aquí tenemos su basculante, su disco de freno posterior, que bueno, esto está curioso, ¿no? Atrás tenemos un disco llano, mientras que adelante tenemos un disco lobulado, como pueden apreciar. Ambos son semiflotantes, ventilados. Este es un disco ventilado de 5 milímetros de grosor. Está mordido por una pinza axial de la marca J. Juan. También tenemos ABS aquí atrás de Continental, así que es un ABS de doble canal. Acá atrás también tenemos una llanta de la misma marca Metzeler, una llanta sin tubo, una llanta tubular, cuya medida es 160, 60% de alto, y el ring es de 17 pulgadas. Por aquí tenemos la cadena, la Catalina, que es un O-ring paso 520, el otro posapiés, el pedal de cambios, primera para abajo, las demás para arriba. Y por aquí atrás lo que tenemos es este reflector, el portaplaca metálico, bastante fijo, bastante fijo. Una luz LED que ilumina la placa, las direccionales y el asiento como tal, con estas agarraderas para el acompañante. Este asiento está muy mullido, pero un poquito rígido. Ay, la luz de stop, casi olvido mencionarles. Así que quizás les puede doler un poquito si es que van por muchos kilómetros en este asiento. Y bueno, muchachos, por aquí tenemos las contrapesas, los grips, el embrague, que es regulable en 5 posiciones. Esto está bacán. Siempre es bueno tener un embrague regulable. Tenemos la luz de hacer señales, luces bajas y altas. Dos modos de manejo, que por cierto los tiene. Claxo y las direccionales. De este lado tenemos el freno delantero, que también es regulable en esta parte. El acelerador súper corto y súper suave. Este de aquí es un corta corriente, es muy diferente, pero muy bonito, porque miren, ahí está cortada la corriente, allí hay corriente, y ahí se activa el encendido eléctrico. Todo en uno. Luces de parqueo y nada más, para de contar. Ahora, muchachos, por aquí algo que me gusta es que tiene aquí esta toma para cargar nuestros dispositivos, y son dos puertos USB, así que eso está muy bien. Pero eso no es todo, porque de aquí tenemos otra toma. Aquí tenemos para meter un chanchito y bueno, hay un montón de posibilidades. Luego por aquí tenemos para poner el anticongelante, el chasis como tal, y vaya, poco más de contarles. Ahora, muchachos, la moto no es alta, la verdad es que está muy baja. Bueno, voy a subir a ver cuán alta me queda, cuán baja me queda, veamos. Sí, lo primero que les tengo que decir es que el asiento sí está un poquito duro. La moto sí es pesada, eso no se crean que no es pesada. Yo, midiendo 1,70 m, mi pie derecho se asienta por completo y el izquierdo ligeramente. Así que la verdad está bastante normal, ¿no? La postura de manejo, poquitísimo hacia adelante, pero ligero, muy ligero. Algo que olvidé mencionarles es sobre el tablero que tenemos aquí, el parabrisas, que para empezar se puede hacer más alto o más bajo según lo que queramos. Y la pantalla TFT, muy vista en los modelos de CF Moto, con dos botones, donde vas a poder ver desde una película hasta una serie. Una mentira. Pero se van a tener las revoluciones, kilometraje, trips, gasolina, testigos de muchas cosas como temperatura del motor, ABS y pues el aceite. Así que bastante completo sí que está. Así que, muchachos, esta es la CF Moto GT650, un modelo nuevo que ha llegado. Y pues bueno, una última cosa. Debido a la compresión de los cilindros, únicamente hay que ponerle una gasolina con más de 95 octanos. Pero ya saben que en Ecuador solo llegan hasta 92, así que bueno, por ahí hay algo que debatir. Pero en fin, muchachos, yo sin nada más que agregar me despido. Ya saben que soy Chompa de Quad Riders y como siempre, les mando un abrazote, un saludote. Ya saben lo que les recomiendo siempre y en cada video. Manténganse seguros en esta temporada y manejen siempre con precaución. Chau.